mis amiguis y mis amigos. Hoy les traigo este delicioso espagueti con carne molida. Estaré usando esta clase de espagueti. Es una bolsa grande, pero yo le voy a estar usando nada más la mitad. Para cocer nuestro espagueti usaremos 2 cucharadas de caldo de pollo, una mitad de cebolla, 2 hojitas de laurel y 2 ajos. Todo esto para cocer nuestro espagueti. Vamos a poner unas 8 tazas de agua a calentar. Le vamos a estar agregando las 2 cucharadas del caldo de pollo, luego la cebolla, después los laureles y después los ajos. Y también le vamos a estar agregando aceite, poquito aceite, para que no se nos pegue nuestro espagueti. Después la vamos a dejar hervir. Cuando ya esté hirviendo, ahí es cuando nosotros le tenemos que poner nuestro espagueti. Después de haberlo puesto, usted no se preocupe si su cacerola está pequeña, puesto que el espagueti se ablandará muy rápido y pues se irá doblando. Entonces ahí déjelo en la cacerola hirviendo como por unos 10 minutitos. Mis espaguetis ya están listos. Ya pasaron esos 10 minutos, entonces estos ya están listos. Los voy a dejar aquí por mientras para que ya no se sigan cociendo. Y bueno, vamos a preparar nuestra carne. Para hacer nuestra carne molida vamos a estar necesitando, pues lógicamente, que carne molida. En esta ocasión voy a usar sirilón. Le recomiendo que use una que no esté tan grasosa. Después también vamos a necesitar un frasco de esta salsa que dice ragú. Es muy rica. También estaremos necesitando pimienta, sal, 2 tomates, un cuartito de cebolla y un ajo. Todo esto para preparar nuestra carne para nuestro espagueti. Vamos a poner nuestra cacerola, pues, a fuego medio alto. Después vamos a agregar pues poquito aceite. Después vamos a sofreír nuestra cebolla con nuestro ajo bien picadito. Lo vamos a dejar ahí como por unos 2 minutos y después les vamos a agregar pues la carne molida. Esta clase de receta le gusta mucho a los niños, puesto que trae espagueti. Bueno, a todo el mundo le va a encantar en su familia, pero trate de cocinarlo pues para sus chiquitines de la casa. Ya que pasaron 2 minutitos, agréguele pues la carne y la va a empezar a condimentar con la sal, con la pimienta. Y también se me olvidó decirles, como siempre se me olvida algo, ¿verdad? Ya es la bola de años. Lo que se me olvidó decirles es que necesitarán unas 2 pizcas de tomillo. Vamos a agrandar este sabor. Vamos a agrandarlo en nuestro espagueti. Vamos a darle mucho, mucho sabor a nuestro espagueti. Bueno, después vamos a dejar nuestra carne allí como para que se dore. No tan dorada la queremos, pero sí un poquito dorada antes de agregarle el tomate, porque ya cuando esté un poco doradita y seca, entonces ahí es que le vamos a estar agregando pues nuestro tomate. La frase de hoy es: hay palabras que dicen poco y silencios que dicen mucho. Y es verdad, mis amiguis y mis amigos, hay personas que se agarran bla 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 y bla 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 bla. Y luego se pregunta uno, pues, ¿qué diría este güey? Y hay esa clase de personas que no critican, que no se meten con nadie, que casi no opinan de nadie. Cuando conoces a alguien así, bueno, yo en particular, cuando conozco a alguien así, siempre se me hace que dice mucho con su silencio porque, pues, no se mete con nadie. Como miraron, yo ya agregué mi tomate cuando mi carne estaba seca. Entonces,
vamos a esperar a que se vuelva a secar, a medio dorar, y a ese punto le vamos a agregar nuestra salsa ragú. Nuestra salsa ragú es un poco seca, entonces usted le va a tener que agregar media taza de agua. No se miró aquí en el video, pero yo le agregué media taza de agua. Entonces usted agréguela para que su salsa se pueda, ahora sí que cocer bien. A unos 6 minutos la va a estar dejando en su lumbre. Ya después de que la deja 6 minutos, ¿qué cree? Pues le va a agregar el espagueti. Después de que usted le agregue el espagueti, como el espagueti ya está cocido y todo, pues déjelas unos 2 minutitos para que agarre el sabor. Revuélvale muy bien para que se entrelacen el espagueti con nuestra salsa con carne molida. Y después déjelo allí unos 2 minutitos y ya estará listo. Esta clase de comida aquí en los Estados Unidos a la gente, pues, americana les encanta porque yo miro que siempre ellos acostumbran llevarlo de lonche. No es que sea chismosa ni que me encante el chisme, ¿verdad? Pero sí, a ellos les gusta mucho también a los morenitos. Entonces, la verdad que en realidad sí, es muy rico este espagueti, se lo recomiendo para la familia, pero principalmente para los chiquitines de la casa. Y bueno, así quedó mi plato. Yo lo estoy acompañando con este jugo de naranja y estas galletas saladas. También le agregué polvo de queso parmesano, perejil seco y chile de árbol, ese que viene ya listo para espolvorear. Yo no puedo comer sin picante. Soy mexicana de corazón, 100%, entonces siempre tengo que tener picante para mis comidas, pero usted es el que al último decide qué le agrega y qué no le agrega. Te aconsejo que siempre acompañes sus comidas con un agua fresca o con un jugo natural. Si es de esas personas que toma soda, pues trate de dejarla, chingüengüenchón o chingüengüenchona. Y bueno, hasta la próxima. Disfruten de la vida, traten de ser feliz. Vamos a echarle ganas, mis amiguis y mis amigos.